Saco 500 porque por si acaso la cagamos. No ves. Vale. De todos modos, no te preocupes porque lo tengo todo enlistado. Ya de por sí. No sé, digo por si acaso la cago yo, más bien. Ah. No, es bastante más fácil de lo que parece hacer el. No sé, digo, pues yo de mientras que me estoy cambiando ni siquiera puedo hablar. Sé que. Ah, no, 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 no te preocupes. No, no vas a necesitar saber mucho, de hecho. Porque te voy a pasar por el móvil perfectamente. Lo que tienes que tener y ya está, ¿sabes? La verdad es que buena aplicación. No sé. Vale, no es muy lioso, creo. Al A menos. ver. Te lo dejo por ahí. Es uno lo que tienes que llevar, dos el color, o sea, la textura. Exactamente, o sea, el 1 es lo que es la prenda y el 2 es el color y tal. Y de todos modos he puesto la traducción también por si acaso. ¿Qué has puesto? Camiseta. Qué Sí, horror. he O sea, puesto. por cierto, ¿cómo quitar solo la cazadora? O sea, como. ¿Y cómo? Yo Oja, hoy mira, oja, mucho. Bueno, yo es que ojalá. he visto hoy ¿Qué? a una que trabaja en el Afterlife que se quitaba la chaqueta y se la volvía a poner y seguía aún con la camiseta. Yo creo que Os. hace magia, ¿eh? O algo así, no sé. A ver, yo me puedo. No. Claro, yo es que si me quito esto, pues me. Ya, sí, yo también, mira. Yo es que no tengo punto medio. Yo tengo vestido completo o desnudo. Pues, o ella por ser mujer no puede ir en tetas, o no sé, porque raro es. No lo Si no, me tengo. parecería hembrista, el No asunto. lo tengo muy claro, la verdad. Si no, la llamo ahora después y que nos explique. Sí. Y a veces me gustaría ir en camiseta corta. Ya, a ver, yo tengo ropa de corto en general, ¿sabes? Claro, sí, pero me gustaría cambiar de corto a Claro, largo, claro, corto. claro, claro. Eso. De hecho, a mí me fliparía también. Vale. Cositas varias. Cositas Ahora me varias. he fijado que tienes algo en la oreja porque lo he visto en la vestimenta. Sí. Eso sobre todo te va a servir más que para comunicarte, en su gran mayoría para entretenerte. Están trucados. Literalmente puedes poner música, puedes poner lo que quieras. Joder. Pero eso no se lo digas a la empresa. A la empresa, ¿cuál? Tú. No, no me lo digas a mí mismo, No, Drake. bueno, a ver, quiero decir. La personalidad múltiple vuelve a salir otra vez. Sí, a mí siempre. Uno, viene uno, cero, cuidado. Y cuidado que no venga dos. Si viene dos, se multiplica la opción. Pues eso. De hecho, el tema de los pantalones, ¿vale? Sí que los puedes variar si quieres. Lo importante es la parte, lo que es la chaqueta, que es para que se comunique bien el exo. Y ya estaría. Y si no quieres el exo, pues eso ya es cosa tuya. No, sí, la chaqueta solo estaba pensando si podía cambiar color. O sea, está bien la chaqueta. Ah. Sí. A ver, yo he elegido esta porque me gusta el rojo, básicamente. Y quizá las botas para que parezca que llevo botas blindadas más. Es que hay unas botas como que te cubre el pie, unos pantalones que te cubre el pie. No sé, Ah, puede ser torpedos. vale, sí, sé Esos. cuál es. Sé cuál es. Esas Sí, son unas sí, sí, buenas sí, sí. botas y parece como si llevase ya las zancas con el exo conectadas.
Sí. Y unos guantes para que parezca que también están conectados. Y ya está. Va, sí. Claro, yo al final fue literalmente un... Yo quiero que esto ayude un poco y poco más. Ah, no, yo ya que estoy, joder. Ya que Si viene estoy... alguien, pesa como unos putos puños. Pues, joder, y tanto. Ya he tenido... por cierto, ya aprovecho para preguntar, ¿qué mierda es eso de los azules? Los Rafen, ¿sabes quién son? ¿Eh? Los exiliados, los espectros. ¿Hay Contra fantasmas? Offensive. ¿Hay Contra fantasmas a... Offensive. ¿Hay fantasmas ahora? No. Unos nómadas que al parecer son malos. ¿Pero cómo de Que malos? parecen buenos. No sé, que parece que son buena gente, pero yo una vez por la carretera me encontré una mujer que casi la iban a vender. La habían violado como 40 veces. Los espectros. Ojalá se lo hubiese pegado. Buenas. ¿Pero quieres pedir? Se dice hola, también. Me estoy muriendo, hola. Pide rápido. Cinco hamburguesas, cinco hamburguesitas, por favor. Dile lo que se te olvidó decirme a mí a través del teléfono mientras que me hacía la instrucción. Es que Sí. literalmente te estaba diciendo, pero si va a verte cada 2x3, si todo el mundo se pasa por aquí 80 veces al día. Pónselo a través de tus cuerdas vocales. Cero comida. ¿Qué? No, Va. pónselo o no te das comida. Canta, canta. Canta, avión. ¿Ves? Venga, anda, Ahora come, vas a tomar. anda, come. Inmortal Joe, joder. ¿Cuánto es? Te lo dejo por aquí, no te preocupes. Ay. ¿Qué bonitos ojos tienes? Quiero chuparte el pene. Con todo respeto, pero qué bonito. Es casi todo el rato. No sé por qué. Vale, 72. Ahí lo llevas. Perfecto, venga. Chaito. Ten buen Hasta día. luego. Luego, tema precios y tema ese tipo de cosas. Estoy modificando la PDA para hacerlo más automático todavía. En el caso de que funcione, literalmente, si te lo dejan en listado, vas a poner la lista y te va a salir el precio directo. Joder. Por ahora eso, toca hacerlo manualmente. Que a mí me da igual, allí lo he calculado igualmente la cabeza, luego estaban las cosas y Ah, ya, no, y no, me da igual. aquí se automatiza. Mira, ¿no tenías un pedido de tótem? Pues está Mira, bien. coño. No ¿Qué muerdo. haces? ¿Eh? Nada, ahora de pronto. Buen día. Hola, 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 hola. Dime cosas. Hola, Temon. Cosas. Hola. ¿Demon o Daemon? No, no, Demon, Demon. Ah, vale, perfecto. Como demonio, ¿no? O sea, no como lo que se mete en Sí. los ordenadores. No, no, eso no. Lo primero, lo primero. Dime cositas, ¿qué ¿Tú necesitas? trabajabas en el Acer? Ahora trabajo aquí. Ahora trabaja aquí. Hay empleados, por fin, hay más gente. Ahora no vais a depender todos de cero. Ahora vais a depender Ah, de la empresa de cero. listo, listo, listo. De la mejor tienda, chaval. Dime cosas, anda. Pero ya ¿Qué? te las he dicho, cosas. Bueno, pero ¿cuántas cosas de esas cosas necesitas? Pues tengo 8.000. Mézclamelo con pan y con pan de hamburguesa y carne y listo. Vale, 8.000 tienes, ¿no? Vale, voy a hacerte el Sí. cálculo en un momentito. ¿Qué pasa? No sé, los tíos. A A mí mí no no me les dice dice nada, nada, yo, yo ¿eh? le Los he pillo, o pillado. sea, solitos.
Pero azulitos, ¿pero qué pasa? ¿Pero no eran los policías? Esos son los palilleros. ¿Los qué? Palilleros. ¿Parrilleros? Palilleros, pali. Palilleros, pali. ¿Sabes por qué no? No, no, porque no llegan ni a maderos. Pero vale, hay que tener un respeto. Hombre, ahí hay que respetar a nuestras. A ver, a mí con el respeto es al pelo blanco y al otro de barba. Que siempre están dando la tope. A los demás, lo veo todo el rato tocando. Yo los conozco de vista, pero tampoco me llevo con ellos. Es en plan, así por lo que sea, ¿no? Sí, por lo que sea. Vale, ya he hecho el cálculo. No llega a los 8 justos. Y creo que son, te lo digo por aquí, un segundito. La factura se queda en. Tu. 7.980, que serían 114 de cada. ¿114? Ajá. Puta madre, pensaba que me iba a quedar menos. Ah, trae. Pónmelo en una caja, me cago en la puta. Sí, tranqui. ¿Cómo yo? No veas lo que me ha costado hacer el cálculo, también tuve. Digo, voy a intentar ser lo más exacto posible. Digo, 115 a lo mejor. Si te pasas un poco, no pasa nada, ¿sabes? Sí, pero digo, ya que me has dicho precio, pues digo, voy a ser lo más exacto posible. Nada, pero muchas gracias, ¿eh? Ah, a ti. Vale, 114, aquí estaría. ¿Qué va a decir que con los policías, pues no sé, da igual que te metas de ti. Hay algunos que son buena gente, aunque te tengas que meter con ellos. Si no, a ver, si trabajo, trabajo, eso es verdad. Sí. Ahí lo tienes. Ahí, joder. Ah, perfecto. Porque mira, Simon, ¿dónde? A tu coche, ¿no? A su esposa. Sí. Vale. Si me lo abres, estaría de puta madre. Vale, perfecto. Ahí lo tienes. ¿Sí? Puedes hacer. Puedes mirarlo si quieres, pero ahí lo tienes. Por cierto, te aconsejo que muevas el coche. Yo, por lo que sea, creo que se está poniendo nervioso, ¿eh? Oye, coche gratis. Coche gratis. Hostia, ¿pero qué coche es ese? ¿Pero qué coche es este? ¿Esta es la primera vez que lo veo por aquí? Me lo tuneo y rastas. El tigre radioactivo. ¿Qué guapo? Oh, hombre, me cuadra. ¿No tiene la rueda del Fórmula 1? Están bastante bien cuando se mueven, quedan como un efecto. Ya, pero. Y lo que pasa es que más... tiene hidráulica, así que. Hidráulica, coche. Sí, mira, espera. Eso te voy a decir yo. ¿Sí? Hostia, que puedes subir más. ¿Qué coño? ¿Y salto? Hombre, digo yo, ¿no? Este no, pero las curvas sí. Claro, La Moonbeam. Este puede ser alto o jodidamente alto. Y también creo que el que salta también creo que es el primo. Creo que se llama primo o algo así. Blue Glider. Primo seguro. Creo que era primo. Y la otra era Moonbeam, que ha pasado por ahí antes. Un momento. Que le puedes poner un pedazo de. A ti te interesaría, vemos, ¿no? O sea, encierras ahí alguien y se vuelve loco. Lo encierras en el maletero, que tiene un huevo de altavoces, le pones Barbie Girl de agua, me interesas. Pero es mi canción de por las mañanas, cabrón. Por eso, joder, lo vuelves así, como tú.
sea, sale como tú. Sí, yo, sexy, ¿no? Sale igual de sexy. O sea, creas clones. Mentalmente, por lo menos. O sea, salen demon. Salen demon. Mini demons. Mini demon. O maxi demon, no sé si metes un animal ahí. Es verdad, me cago. Limbo. Ahí también hay. Me queda que el coche que había ahí era del ruso, porque hay un dominante. Es que de vez en cuando aparece un helicóptero. Ah, y sí. Y de vez en cuando viene a repostar. Ah, bueno. Eso está bien. Nunca ha habido ningún accidente, pero por lo que sea bajan. A veces entran a la tienda, a veces no. Depende del día, depende de la noche. Depende de cómo le pilles. Cuando, ¿sí? Cuando entran de repente, la policía tiene que llegar y encontrar como un charquito sin querer. Porque se ponen un poco agresivos y esa gente tiene armamento, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, pues nada, chavales, me voy y voy a guardar todo esto en el tótem. Venga. Ah, muchas gracias. Mucha suerte a ti. Hasta luego. Vale, pues ahora vamos a mirar lo de la furgoneta, por cierto. Ya que tenemos tiempo. Hasta luego. Vale, vamos a mirar lo de la furgoneta. Si no, pues. Es que va a tener pinta de que no va a tener. A ver, cuidado, que no sé ni siquiera. ¡Hostia! ¡Hostia, pues esto es un camión! ¡Hostia, va! Me cuadra, me cuadra. Esto es un camión. Escucha. Te puedo perjurar que antes era una furgoneta. Antes era una furgoneta. Como la tengo guardada en el edificio ese de ahí al lado, antes era una furgoneta. Claro, ahora ha crecido, ¿no? La pobrecita y ahora es camión. Ha evolucionado. Eso te iba a decir yo. ¿Qué cojones? Yo tenía una furgonetilla. Y me la han vuelto la bestia. ¿Qué ha pasado? Eso es que te han dicho algo, no sé. A ver, agradecido también te debo decir, porque yo creo que se habrán dado cuenta de que el pedido mínimo que tengo es mínimo de 300. El mínimo. Preguntando a alguien que por qué trabajo aquí, ya se lo he dicho, para chutar. Ah, vale. Sí, es que ya te digo, es que al final es lo que le estaba hablando a todo el mundo. Creo que te habré explicado ya que con cualquier otro local, pues bueno, te desaparecen 50 de vodka, aquí te desaparecen 100.000 pavos. Y la cosa es que aquí esto es más necesario que está abierto que la Afterlife, por eso he cambiado. Claro. Que lo necesitan casi todo el mundo porque es como una fábrica de comida, si no, no tienen comida. Literal. Que por cierto, me acabas de. Me acabo de acordar. Que la última vez no miré beneficios. Mira, a ver. Porque tengo un registro yo en privado. De puta madre. 186. De putísima madre. Tiene que tener siempre un mínimo de 100. ¿Tú puedes abrir la caja o no? ¿O eso solamente es el jefe? Que yo sepa, si me has puesto en caja tu jefe, que yo sepa, sí. Sí. Vale. Pues claro, siempre que... Siempre tiene que haber 100, básicamente. Vale. Sí, o sea, al final...